bancos, cómplices o rehenes de la dictadura de Daniel Ortega? Miles de organizaciones y cientos de opositores han sido confiscados en Nicaragua. Se ordena la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades que los procesados tengan inscritas a su favor. Confiscaciones, cuentas canceladas y ahorros congelados. Pero, ¿cuál es el papel de los bancos en este escenario de represión? Otorgar al Ministerio de Gobernación la facultad para la autorización, regulación, funcionamiento, disolución, liquidación y cancelación de las OSFL nacionales y de otras nacionalidades mediante acuerdo ministerial. ¿Cómo los tentáculos del régimen Ortega y Murillo han logrado exportar su modelo de represión financiera? Expediente Público revela cómo este modelo represivo ha cruzado fronteras, afectando a exiliados y sus organizaciones en Costa Rica. ¿Son los bancos cómplices voluntarios o rehenes bajo el puño de hierro de Ortega y Murillo? Espere nuestro reportaje especial este 16 y 17 de abril de 2024 a través de nuestras redes sociales y página web de Expediente Público.